El indestructible. Ford, 1800 TDCI. Un tanque de guerra, indestructible. Esto, mientras le cambies su aceite y no se te caliente, indestructible. Vamos a hablar de pérdidas de aceite, pérdidas de agua, pérdidas de combustible, puntos débiles, puntos fuertes, cómo va el calado de la distribución, tanto la primaria como la secundaria, y todo aquello que debes saber de este motor. Dentro vídeo. Bueno, como dije, este motor es prácticamente indestructible. Tenemos aquí una correa de distribución que va de la bomba de inyección al árbol de leva, que cambiaremos, mostraremos los calados, y luego tenemos una correa o cadena, depende del bastidor, depende de la fecha de matriculación, que va de aquí a aquí. Y este precisamente es el punto débil de este motor, el único que tiene, el único que tiene, aparte de los propietarios, que siempre somos los principales causantes del 99% de todas las averías. ¿Y por qué este sistema de transmisión que va aquí es el punto débil, el talón de Aquiles de este motor? Porque en el caso de que lleve cadena, no tanto, pero en el caso de que lleve correa, es una correa húmeda, va sumergida en aceite. Esta correa tiene una durabilidad, que es la que es, y esa durabilidad se va acortando si nosotros usamos un aceite no adecuado, no compatible con esa correa. Entonces la correa se va degradando, va soltando partículas y obstruye el aspirador de la bomba del aceite y gripa el motor. Gripa el motor, que lo rompe, funde una biela o funde el cigüeñal. Entonces, dicen que esta correa cada 120.000 kilómetros y esta de aquí abajo cada 200.000 kilómetros. Que con 200.000 kilómetros, a lo mejor esto está montado en un furgón, en un vehículo de reparto, en un vehículo industrial, apenas 200.000 kilómetros. ¿Cuánto cuesta cambiar el motor? Si se funde, si se rompe. ¿Cuánto cuesta hacer esta intervención y cambiar esta correa? Bueno, no me voy a enroscar mucho. Hemos desmontado el motor porque pierde aceite por todos lados y pierde refrigerante. Y si esto pierde aceite por varios puntos y pierde refrigerante, lo mejor es desmontar el motor y empacarlo completo, que es lo que vamos a hacer en este vídeo. Así que sin más y más, vamos allá. Dentro vídeo. Dadito 10. Y aquí tenemos un 8 y aquí tenemos un 8. Y aquí otro 10. Vamos a sacar este soporte. Bueno, vamos a hacer un pequeño detalle de qué encontramos. Esta vez que cada quien saque sus conclusiones. Bueno, para calar esta distribución
cala por una varilla, por una pletina que se pone aquí en la parte de atrás. Así que vamos a sacar la tapa de válvula. Bueno, para sacar la tapa de válvula, sacamos a esta señora de aquí. Sacamos a esta señora de aquí. Vemos que no tenga más nada adosado. Aquí tenemos un sensor. Te lo sacamos de aquí con un 8. Este es el sensor de árbol de leva, no hace falta sacarlo. Aquí tiene uno 10. Lo puedo sacar de aquí también, pero yo prefiero sacarlo con todo y chapa. Lo dejo por aquí colgando y pongo los tornillitos otra vez aquí en la tapa. Y ahora con un 8. Bueno, no tiene mala pinta, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenemos nuestro árbol de leva. Es importante, si vamos a desmontar el árbol de leva, recordar que esta chapa va aquí, porque aquí es donde atornilla la tapa de válvula. Este soporte va aquí, que es donde atornilla la tapa de válvula. Y luego tenemos otro aquí, que es donde atornilla la tapa de válvula, para no mezclarlo. Así como también tener presente esta pieza de aquí. Y por esta parte de aquí, que ahora haremos un detalle, es una ranura donde vamos a utilizar nuestro útil de calado. La tapa de válvula, ¿vale? Y aquí tenemos una rendija, que esto tiene que quedar completamente horizontal para poner ahí nuestro útil de calado. Si se fijan, ¿verdad? Nos fijamos, no está completamente horizontal. Sin embargo, si nos vamos aquí, aquí tiene una marca hecha, como que ahí está el calado. Cosa que por eso yo no me gusta hacer marcas, mucho menos guiarme por otra marca. El calado del cigüeñal va detrás del alternador, así que vamos a desmontar el alternador y vemos dónde va el calado, calamos todo y seguimos. Bueno, lo dicho, vamos a sacar el alternador. En algunos modelos, el alternador va un poco más atrás y va de frente con un acople, no lleva correa como tal. Bueno, alternador fuera. Luego le soltamos el cableado, no pasa nada. ¡Hala! Se ve todo esto bañado de aceite, ¿no? Mira, le falta el tapón donde va el calado. Que no quiero cortar el vídeo. A ver cómo saco la cámara y llego hasta ahí. Vamos a ver. Ese no es uno de los tornillos donde va el soporte que acabamos de quitar. Es un agujero. ¿Lo ves? Bueno, seguimos desmontando. No nos vamos a volver locos tampoco. Bien, útil de calado. Se pone aquí. For, ¿no? Y aquí están los útiles que vamos a utilizar. Esta es la pletina que hay que poner en la parte de atrás. Y este o este son los que vamos a poner por donde le falta el tornillo. Tengo una cámara por allá grabando el árbol de leva, otra por aquí grabando el calado y cómo voy girando. Este es el calado que vamos a usar aquí. Y este calado hay que ponerlo en este orificio, enroscarlo
hasta que haga tope con la mano. Y ahora vamos a girar el motor siempre en el sentido de giro hasta que haga tope aquí. Despacito. Ahí está. Vuelvo un poquito para atrás y ahora hacia adelante para que escuchéis. Ahí está. Tenemos calado el cigüeñal. En principio debería entrar la platina del árbol de leva. Vámonos hasta allá. Tenemos aquí nuestra platina. Bueno, digamos, casi casi podríamos darlo por bueno. Siempre hay algún poquito de holgura. Pero ¿qué pasa? Que las marcas, las pinturreadas que tiene aquí, ahí está la marca y ahí está la marca. Y por ahí hay otras marcas. Y aquí es donde va nuestro útil de calado, que estaba abierto y por aquí había una chorrera. Ok, tenemos nuestro motor calado. ¿Qué vamos a soltar? Pues la distribución. Y soltamos. ¡Dios! ¿En serio? Tenemos nuestra correa marcada con una flecha, tensor y el pobre tornillo, edecito. Aquí nos interesa sacar esta chapa, que esto es un retén que lo vamos a poner nuevo, sacar esta polea, sacar esta chapa para sacar esta tapa de aquí y verificar que todo esté en orden. También vamos a quitar esta bomba de agua para quitarle ese montón de pegamento raro que tiene y ponerlo correctamente. Así que tornillito 10, vamos a sacar esto, que se puede sacar con impacto. Esto lleva una sola posición, no hay ningún problema. Importante, aquí hay un punto y aquí hay otro punto para el calado de la bomba. Está aquí y está aquí. ¿Lo veis, no? Y una marca por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Bueno, quiero sacar esta polea. Esta bomba de agua está perdiendo por aquí, por el sello. ¿Qué marca es? Ni se sabe. Bueno, ya hemos encontrado la pérdida de agua y la pérdida de aceite, que es por el donde no tenía el calado. Aparte, por aquí también pierde aceite. O sea que vamos a sacar todo esto de una vez. Bien, esto tiene que llevar, cuando desmontas esto de nuevo, aquí, 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 lleva una especie de pasta, como un formador de juntas, un Ural. Esto, cuando se instala, hay que ponerlo de la misma manera. Volvemos a poner estos tornillitos aquí. Esto lleva una sola posición, no hay problema. Esta es la bomba de inyección. Bien, vamos a sacar este retenedor de aquí. Ahí se ve por donde estaba perdiendo aceite. Más claro imposible, ¿no? Ok, tenemos que sacar el damper, porque lo que queremos sacar es esta tapa, y tenemos que sacar este piñón. Con lo cual nos queda un tornillito 8 aquí y este piñón de aquí. Vamos a ver qué tan apretado puede estar esto. Bueno, para aflojar esto, lo que vamos a hacer es quitar el calado trasero. Vamos a ver si la leva tiene un poco de holgura. Hacia adelante nada. Y hacia atrás tampoco mucho. Entonces la ponemos todo lo que podamos hacia adelante. Y con esta herramienta
buscamos el sitio para que la leva no se nos mueva hacia atrás. Y ahí lo aflojamos. No vayas a aflojar el árbol de leva guiándote solo del útil, porque vas a partir el árbol de leva. Esto es una polea cónica, no lleva cuña, pero es una polea cónica, con lo cual tampoco tiene mucho sentido estarla marcando. Al darle un golpito de un lado, ¡plan!, debería salir. Un golpito decente. Ahí está. ¿Lo ves? No lleva cuña. ¿Para qué le haces marca si esto no lleva cuña? Le haces una marca y se te gira. ¿Y después qué? Bien, tenemos el cigüeñal calado y el árbol de leva está libre. Vamos a terminar de sacar esta tapa de aquí. El retén del árbol de leva está perdiendo aceite también. ¿Ves la humedad que tiene aquí? Bueno, esta tapa nos la llevamos. Esto era de aquí, esto iba aquí, pues lo ponemos aquí. Vamos a sacar el damper. Si no, pues podemos calar el volante. Pero ¿qué pasa? Que yo no tengo el volante instalado, porque para poderlo instalar lo hemos quitado de aquí. Entonces, vamos a ver qué puedo hacer aquí. Bueno, aquí no vamos a engañar a nadie. Vamos a tirarle un pistolazo a ver qué pasa. Perfecto. Ahí está. No lleva cuña. Y vamos a volver a poner nuestro tornillo. Porque lo que quiero es que entre, no importa que, hasta que haga, ahí está, que vuelva a tocar. Y se queda ahí quietito. Ahora sí que sí, sacamos el resto de la tapa. Por experiencia, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Que uno de los tornillos que coge esta tapa es este señor de aquí. Porque a mí me ha pasado después volverme loco y decir, ¿dónde está el tornillo de ahí? Pues acordaros que es este. Lo demás tiene aquí un tornillo 10, 8, 8. Todos estos son 10 con espárrago. Todo el resto son 8, menos aquí que misteriosamente hay un tornillo 10. Muy probable que lleve un tornillo 10 ahí, ¿vale? Entonces, ese es el primero que vamos a sacar. Y lo que vamos a hacer, por si acaso, porque hace tiempo que no desarmo un motor de esto, mi memoria es buena, pero no tanto. Le hago una marquita azul aquí, quito, y una marquita azul aquí. Y ya yo sé que ese es el que va allí, por si acaso. Bueno, soltamos los tornillos 10 y soltamos los tornillos 8. Te recuerdo que en la descripción del vídeo tienes un link gratuito a un grupo de Discord que hemos creado aquí en el canal. Tenemos una comunidad donde hay gente de todas partes del mundo. Mecánicos, mecánicas, aficionados, aficionadas, gente de náutica, de todo. Si te gusta este tema, pues el grupo es completamente gratuito y siempre estamos compartiendo historias. ¿Qué tenemos aquí? La bomba del aceite va aquí en esta tapa. Ok, toda la tornillería suelta, cuidadito con esta tapa que es aluminio. Y justamente aquí podemos meter el destornillador. Hacemos un poquito de palanca de este lado. Ahora nos vamos a este lado. Un poquito de palanca. Vemos que no haya ningún tornillo de aquí hacia allá, que suele pasar a veces. Vale. Todo lo que son tapas es importante sacarlas
derechita. No sacar así, sino tratar de sacarla lo más derecho posible. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. La junta metálica, vale, te veo. Ok. Bien. Pues esta es la famosa distribución húmeda de Ford. No la del EcoBoost, sino la del 1800 TSI. Mira las galerías de lubricación, el formador de junta, en las galerías de lubricación. Apesta a vinagre. Esto que vemos aquí es uno de los componentes más importantes de esta tapa, después de la bomba del aceite. ¿Por qué? Porque esto sella aquí e impide que por aquí salga aceite. Bueno, tenemos el tensor de la cadena húmeda o de la correa, en este caso correa. Vemos que se la han cambiado, está bien cambiada. No hay ningún problema porque está calado todo. Vamos a sacar la bomba del agua. Aquí hay algo raro. Los tornillos, a pesar de que están flojos, ¿los ven? Siguen estando como... Aquí nos queda 1.10. Esto es goma laca. Le han puesto a la bomba de agua goma laca o goma india, o un formador de juntas de la vieja escuela. Apesta. Bueno, esto es un formador de juntas para los que estamos, los jóvenes, los que están ahora nuevitos empezando en esto. Esto es un formador de juntas porque antes no existían las siliconas ni nada de eso, pero existía un formador de juntas que se le aplicaba a las juntas, a las empacaduras que eran de corcho. Y como ven, vamos, sellaba pero bastante. El problema es que eso ya es anticuado. No es que no funcione, pero es que no es necesario. Bueno, tenemos claro que la bomba la vamos a poner nueva. Así que tampoco va a importar mucho si la maltratamos un poco, ¿no? Pero si esto lleva una junta, ¿para qué le pones otro pegoste raro? Aquí tenemos el sello por donde estaba perdiendo esta bomba de agua. Por aquí. Tenía años que no veía un montaje con goma laca. Pero años, ¿eh? Años. Bueno, ya sabemos que todo esto hay que rascarlo bien, quitarle toda esta porquería de aquí. Que se te está mojando la correa de refrigerante. Bueno, y no va a bañar el aceite, ¿qué problema hay que le caiga el refrigerante? Si te está gustando el vídeo, no olvides pulgares arriba, dejarme en los comentarios todos los que quieras, suscribirte al canal si lo consideras oportuno, para que no te pierdas la segunda parte de esto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Menos TikTok, más tac tac.